Kirikats, ¿cómo están? Por aquí Anikat y bienvenidos a un nuevo video. Ok, Kirikats, quiero darles oficialmente la bienvenida a la escuela Kat. Hoy vamos a estar acá en mi mini escuela viendo todos esos tipos de alumnos que existen y con los que ustedes seguro han compartido mucho. Tienen que dejarme en los comentarios qué tipo de alumnos son ustedes después de haber visto hasta el final. Adicionalmente, les vengo con la buena noticia de que hoy voy a estar saludando a esas 5 personitas que cumplieron todos los pasos en el video de Among Us en la vida real parte 3. Y la primera personita a la que voy a estar saludando el día de hoy es Luna56. Gracias, mi hermosa Kirikat, te mando un beso enorme. ¡Mua! El segundo Kirikat se llama Benjamín Morales. Benjamín, te amo muchísimo, gracias por apoyarme. La tercera Kirikat es Delfina Musini. Muchas gracias por estar aquí, Kirikat, eres increíble. El cuarto Kirikat tiene el nombre de Nezuko aquí en su cuenta de YouTube. Te mando un beso de ¡mua! Te amo. Y por último, otra Kirikat más, Andrea Agüero. Te amo muchísimo, mi Kirikat hermosa, gracias por todo el apoyo. Y para los que quieran ser los saludados de los próximos videos, recuerden que lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activa. Adicionalmente, tienen que ver este video hasta el final y darle like. Y por último, seguirme en mis redes sociales que se las estoy dejando por acá abajito. Luego, déjenme un comentario diciendo, listo, Ani, ya te sigo en todas tus redes, ya cumplí con todos los pasos, por favor, salúdame. Y voy a estar escogiendo así con ustedes para saludarlos en alguno de los próximos videos. Así que, manos a la obra. ¡Vamos a empezar! Tipos de alumnos en la escuela. El que vive lejos, pero llega temprano. Ya son las 5 de la mañana. Menos mal que llevo 2 horas despierta y ya estoy lista para irme ya a la escuela y llegar a tiempo. ¡Me voy! ¡Listo, profe! ¡Ya llegué! ¿Profe? ¡La profe no ha llegado! ¡Ay, no! ¡Llegué una hora antes! ¿Quién me manda a vivir tan lejos? Entonces me toca salir temprano y llego yo de primera y me quedo aquí sola aburrida. Una hora en el colegio. ¡Ay! El que vive cerca, pero llega tarde. ¡Qué buen meme! Se lo voy a mandar a mi mejor amiga. ¿Qué hora es? Ok, faltan 5 minutos para las 7 y yo entro a la escuela a las 7. Ahora es que me queda tiempo para mandar memes. ¡Ay, profe, disculpe! Discúlpeme, de verdad, discúlpeme. Yo no quería llegar tan tarde. Lo que pasa es que había demasiado tráfico, no se imaginan. Ani, ¿qué son estas horas para llegar? Son las 8 de la mañana y entramos a las 7. Sí, profe, yo sé que son las 8 de la mañana y que nosotros entramos a las 7, pero había tráfico, ¿no me escucha? ¿Pero tráfico de qué? Si vives al lado de la escuela. Bueno, tráfico no de autos, sino de personas. La chica de los plumones o de los marcadores. Ani, ¿de casualidad tendrás un marcador, un plumón que me prestes? Tengo 50, mi amor. Ay, qué bueno. ¿Me prestas uno? Es para la tarea que acaba de mandar la profesora. Sí, obvio. Son $5 y 10 minutos. ¡Tanto! ¿Quieres cumplir con la tarea sí o no? Bueno, está bien. ¿Qué color quieres? Tengo todos los colores que te imagines. Amarillo Shakira, amarillo pollito, rosado pastel, rosado mis lentes y rosado mi corazón. No sé, cualquier rosa, el que sea. Tómalo, este es el rosa. Ay, gracias. Lo voy a usar súper rápido. Solo me faltaba una marquita chiquitita. Sí, sí. Y listo, ya, ya terminé. No lo usé casi, toma. ¡Oh! ¡Me lo gastaste! El que tiene un nombre raro. Chicos, voy a pasar asistencia, ¿ok? Andrea García. Presente, por aquí. Bárbara Colmenares. Presente. Cali, Cala, Bur... ¿Cómo? ¿Aquí qué dice? Yo no entiendo esto. Ay, profe, mi nombre se dice Karlastinsky Desbungófaro Josefa. No es tan difícil. Ay, Dios mío, yo jamás me voy a aprender ese nombre. Pero ¿cómo que no? Si es el apellido más fácil del mundo. Siempre lo mismo, nadie se quiere aprender mi apellido, Bungófaro, como si no fuera fácil. El que dibuja en todas las clases. Ok, alumnos, entonces en 1980 inicia esta primera revolución. Ani, ¿tú estás prestando atención? No, profe. ¡Qué sinceridad! Obvio que no estás prestando atención si llevas toda la clase dibujando. Profe, es que me parece más interesante dibujar que escuchar su clase. Perdón, siquiera a la salida le vendo uno de mis dibujos y ya. El chismoso. Ay, Dios mío, a mí se me olvidó hacer la tarea. ¿Y a ustedes? A mí también. Sí, a mí también. A mí igual. Ay,
Ojalá no se acuerde la profesora, ¿verdad? No, seguro se le olvidó, ya vas a ver, no te preocupes. No puede ser, creo que a la profesora se le olvidó pedir la tarea. ¡Profe! Recuerde que había tarea pendiente y que dijo que hoy había examen. ¡Ay, sí, es verdad que hoy tenían examen sorpresa! Gracias, Ani, por recordarme. Todos saquen una hoja. El que siempre bota el agua en la mochila. Sí, yo me acuerdo. ¡Ani, se te está botando el agua otra vez! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, se me botó el agua en el bolso! ¡Mira! ¡Profe, puedo ir a buscar algo con qué secar! El que come cosas sabrosas en clase. ¡Qué rico! ¡Ay, dame! ¡Dame! No, es mío, no te voy a dar. ¡Ah, sí! ¿No me vas a dar? ¡Profe, en clase se puede comer! ¡Ani, otra vez comiendo en clases! No, profe, yo no estoy comiendo. Yo no estoy comiendo. ¿Cómo que no si te estoy viendo ahí con la comida? ¡Chismosa! ¡Uy! A la próxima, si me das, no te acuso con la profesora. El negociante. ¡Ani, yo tengo hambre! ¡Te lo tengo! Mira, te puedo vender cereal, chocolate, bombones, jugo. ¿Qué te apetece? A ver. Ajá, ¿y cuánto cuesta eso? $20 cada uno. ¡Qué caro! Bueno, tú decides, yo soy la única persona que vende esto en la escuela. Bueno, ¿y qué pasa si también necesito que hagas mi tarea de ciencias? Bueno, por hacerte la tarea son $20 más. ¡Ay! Así es la vida, paga o si no vas a pasar hambre y a la vez vas a reprobar. Tú decides. El que se duerme siempre. Sí, buenísimo. Ya no importa, no importa, no importa. Simplemente no te vuelvas a dormir y presta atención, ¿ok? No, profe, tranquila, yo no me voy a volver a dormir. El problemático. ¿Aló? Ajá, dime, ¿qué? ¿Qué me ibas a decir? Ani, por amor a Dios, en el salón está prohibido usar celulares, me lo guardas. Profe, usted no tiene derecho a decirme a mí que yo no puedo utilizar el celular. Porque... El tímido. Buen día. Hoy voy a exponer sobre la fotosíntesis. Según lo que dice el autor, no me mires, porfa. Dice que las plantas se alimentan entre ellas. No, no, entre ellas no. Con el sol. Entonces. Y Kitty Cats, esto fue todo por el video de hoy. Yo espero que se hayan divertido tanto como yo viendo todos estos tipos de alumnos que hay y sus ejemplos, que seguro los han vivido muy de cerca. Si este video les gustó tanto como a mí, por favor regálenme su like allá abajito y su comentario, que siempre me encanta leerlos. Además, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, que siempre se las dejo por acá. Y sin mucho más que decir, les mando un besote de gato. ¡Mua! Y nos vemos.